Calculamos aproximadamente, de acuerdo al trabajo conjunto que hemos hecho, aproximadamente 52 mil toneladas de arroz en Chala está estocado de la producción de la gestión pasada. No es que no pueden salir, tienen un mercado interno. Sin embargo, como han escuchado ustedes, que la comercialización es lenta, ¿no? Que más o menos alcanza desde 100 hasta 200 o 300 toneladas por semana, ¿no? EMAPA tiene prestatarios y lo que hace es entregar préstamos en la época de siembra y los productores lo pagan en productos y a ellos los que son los que les compra productos en este momento. Se han planteado tres alternativas, ¿no? Una alternativa es de que se compre el arroz acá internamente para entidades como el ejército, la policía y otras. La otra es de que se genere un mercado externo, como la que estamos haciendo ahora. Y el tercer tema es el que los precios que no sean por debajo de los costos de producción. Y en eso estamos trabajando.